Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En este video les traigo una nueva configuración para la prueba de accesibilidad. Sería test de accesibilidad o como ustedes le conozcan. Así que bueno, les traigo una nueva configuración, una actualización de los anteriores videos. De que bueno, que me lo estuvieron pidiendo demasiado. Es una nueva configuración de prueba de accesibilidad y aquí se las traje al canal. Espero que les estén dejando un like, que se suscriban al canal y me estén dejando un buen apoyo para estar subiendo más videos así. Compartan el video para que más personas estén llegando a ver mis videos, para que bueno, los ayuden y todas esas cosas. Así que bueno, también esto les va a funcionar en todos los dispositivos, les va a funcionar en Samsung, en Xiaomi, en LG, en Huawei, en AKT, en Motorola, en Hyundai, en cualquier dispositivo que ustedes tengan. También los va a ayudar en cualquier modo, sea clasificatoria, PvP, duelo de escuadra, cualquier modo que ustedes estén. Bueno, vayan a seguirme en mi Instagram, que les dejo el link en la descripción, les dejo mi TikTok y mi página de Facebook para que me estén apoyando también por allá. Recuerden que todas las personas que quieran hacer algo conmigo, déjenmelo saber en mi Instagram y les voy a estar respondiendo lo más rápido posible. Así que bueno, les voy a estar dejando con el video para no hacer el video más largo. Ya saben, comparten el video, suscríbanse y dejen su like si todavía no lo han hecho, para estar llegando a la meta de los 10.000 suscriptores. Y bueno, los dejo con el video. Y bueno, gente, estando aquí en ajuste, después que ustedes ya tengan prueba de accesibilidad descargada, ya ustedes sabrán cuál es prueba de accesibilidad. Los que no la tienen, tienen que irse a descargar una aplicación que la van a encontrar en la Play Store, se llama prueba de accesibilidad, test de accesibilidad. Y bueno, la van a descargar, después que se la descarguen, ya vamos a estar activando la configuración que yo les voy a dejar. Voy a buscar la aplicación porque a veces hay personas que ustedes que no saben de qué fue la aplicación, o que por qué no les dejó el nombre, que ustedes quieren el nombre. Bueno, que se la voy a dejar. La aplicación para que ustedes se la vayan a descargar sería esta prueba de accesibilidad, no es nada del otro mundo. No se los dejo, no les muestro cómo descargarla porque no es nada. Igual así con todos los videos, no les dejo las aplicaciones ni cómo descargarla. Es porque, gente, eso ustedes me dicen que hago el video más largo mostrando eso, que ustedes lo pueden hacer, que ustedes saben cómo descargar una aplicación, que eso no le dejen el nombre y ya. Entonces por eso yo les dejo el nombre y ya. Entonces hay muchas personas que llegan diciendo que no se hace el video, de que porque no les muestro cómo descargarlo, que eso es lo más importante, que esto, que no le dejo el nombre. Entonces yo siempre les dejo el nombre y ustedes se van a descargar en la Play Store, cualquier sitio donde ustedes descarguen, se la van a descargar. Después que se descarguen, no la abrimos, no vamos a prueba de accesibilidad, no vamos a accesibilidad, servicios instalados, prueba de accesibilidad, ajuste, no vamos a relación contacto detecto, lo ponemos en 10.50, velocidad de contraste de imagen lo ponemos en 9.40. Y tamaño de objetivo táctil lo tenemos en 48 y 2.0, que serían 4.800. Entonces, bueno, ¿qué nos estaría ayudando esta configuración? Esta configuración nos ayudará a aumentar la sensibilidad, nos ayudaría a mejorar la precisión, a que la mira no nos tiemble, la mira no se nos abra. Y todas esas cosas nos va a estar ayudando. Es una configuración probada por mí, está muy bien configurada y los va a ayudar demasiado, o sea que sí. Así que bueno, déjenme su like, déjenme un buen comentario, déjenme... vayan a seguirme en mi Instagram, que les dejo el link en la descripción también para que me estén apoyando por allá. Y bueno, gente, esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal y dejen su like. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.